Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Sí, la clase y la... Thank you very much for being here. Alrighty, my friends. So, you know the drill. Espero estén bien, espero hayan practicado. And can you please tell me what was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? WH question. WH questions, right. Would you mind, guys, giving me an example? We had like a little conversation. What's your name? What's your name? Okay, great. Who wants to answer that question? Where are you from? Good. Somebody answer that question first, please. How do you answer the question to what's your name? ¿Cómo contestan la pregunta? My name is Modesta. Erika. There you go. My name is Modesta. My name is Erika. Great. What was the other question? What's your name? What, good. Give me another one. Alguien dijo otra. Where? Where are you from? Okay. Who wants to answer? I am from Metapan. I am from Metapan. Next question. Mm-hmm. How are you today? How are you today? Great. Answer. How are you today? I'm fine. Good. Next question. Okay, sorry. I was sneezing. Estaba estornudando. I'm back. I'm still alive. Teacher. How do you say salud? Bless you. Health. Yes, bless you. Thank you very much. Bless you. Se lo corrí, creo yo. Good. All right. Hablando de saludos, saludos a la cámara. Lista. 3, 2, 1. There you go. There goes the list. Okay, guys. So that's great. Acuérdense que tenemos que ir practicando todas esas preguntas y respuestas. All right. Ahorita les mando la lista. ¿Qué se me hicieron, muchachos? Give me a second. Aquí están. Here you are. Aquí están. Here you are. All right. So today we're going to be working with adjectives. El día de hoy vamos a estar trabajando con adjetivos. Okay. ¿Qué es un adjetivo? Does anybody know? ¿Alguien sabe qué es un adjetivo? Sobre la personalidad de la otra persona. Teacher, lo que califica el nombre en español, creo que los adjetivos esos son, no sé si me equivoco. Got it. That's right. Exacto. So, califica, vamos a ponerlo como describir. ¿Ok? Un adjetivo es una palabra que describe un nombre. ¿Y qué es un nombre? Ajá. What's the name? Maybe it's a thing or animal. Exactly. A thing, animal, person, place, personas, lugares, cosas. So, noun es el nombre que se le da a las cosas, a las personas, a los lugares, etc. And an adjective is something that describes. Now, what adjectives do you know? ¿Qué adjetivos conocen? Fat. Fat. Sí. Big. No me diga así, pero ajá, es un buen adjetivo. Big también. Big. Ajá. Big, pequeño. Fat. Quiero ver. Pequeño. Líder. Small. Little ¿se or puede? Small. Small. Yes, that's right. También. Solo eso me puedo ahorita. Nah, that's large. Good, Modesta. But great. Large. We have another one. La veo bien lanzada, Modesta, yo esperando más. Nah, hombre, estuvo bueno. Okay, so we also have colors. Colors are also adjectives. Now, les explico antes del video todas estas cosas porque una cosa puede ser verbo, adjetivo, nombre, dependiendo de cómo se esté ocupando. Por ejemplo, si yo digo, black color, color negro, es un noun, porque es el nombre del color.
Pero si yo digo black cell phone, ahí está ocupando como adjetivo porque ya está describiendo algo. Teléfono negro. All right? So, colors are also adjectives. Now, what colors do you know? ¿Qué colores saben? Red, nomás. Black. Black. Red, white. Yellow. Blue. Red. No anuncio, pero. Ajá. Orange. Pink. White. Blue. White. Está. Blanco. Pink. Red. Red. Yellow. Pink, yellow. Mm-hmm. That's right. Now, orange. Green, que verde. Blue. Green es verde. Good. So, cualquier cosa que describa mi gente va a ser un noun. Puede ser materiales, nacionalidad, colores, formas, el uso de las cosas. Por ejemplo, reading glasses, lentes para leer, reading glasses. Sunglasses, lentes de sol. Están describiendo para qué es. Okay? Now, let's go ahead and start. Any questions with this? ¿Tienen alguna pregunta? ¿En qué es un adjetivo? No. No? Okay, vaya. Vamos ahora entonces a lo siguiente. And we also have adjectives for appearance, apariencia, and personality, which is what we're going to learn today. All right? So read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Hi, boy. In this class, you will learn adjectives. In this class, you will learn adjectives. Which describe the personality and appearance of people. Which of people. That's right. Now, of people. Let's say it all together. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Go. In this class, we learn adjectives which describe the personality and appearance of people. And good. Volunteer, please, to read. Yo, Erika. Go, Erika. In this class, your world learn adjective which describe to describe the personality and appearance of people. Okay. All right, great. Ahí vamos. Again, remember, I do not expect perfection. No espero perfección, sino que lo intenten. Good job, Erika. I liked it. So, vamos a aprender cómo ocupar los adjetivos y cuáles van a ser para describir personalidad y apariencia. Okay? Great. So, you know the drill. Qué chivo que van ahí poniendo sus cosas. Muy bien. Eso. I like it. Good. So, let's go ahead and watch this video. Please, mute your microphones and write down what is new to you. Pónganle mute a sus micrófonos. Escojan lo que tienen que... perdón, escriban lo que tienen que escribir. Y aquí a la derecha está también en español. Escuchen y lean. Todos en mute, please. Everybody muted. Hi everyone. In this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is
a little short. My coworker, Chris, is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forum. Let's go and review the vocabulary. Vamos a ver el vocabulario que tenemos. So say with me, please. He's really tall. Díganlo conmigo. He's really tall. He's really tall. 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 Tall, tall. Mm-hmm. Tall really is? Tall. What is the meaning of tall? Alto. Alto. Great. Alto. Yep. Tall. Go ahead and... Go ahead and write down whatever is new to you. Escriban lo que es nuevo para ustedes. He's really tall. Next one, he's short. He's short. What is the meaning? He's short. Exactly. She's a little heavy. She's a little heavy. A little heavy es como un poquito gordito, rellenito. Okay? Next one, she's thin. She's thin. She's thin. Mm-hmm. She's thin. What is the meaning of thin? She's thin. She's thin. She's thin. Well, she's thin. She's thin. Thin. She's thin. Uh-huh. What do you think it is? ¿Qué creen que es? Por la imagen. Divertida. Ella es delgada. Delgada. Adolescente. That's right. Ella es delgada. Suena como 16, ¿verdad? Pero... No. So she's thin, delgada. She's really friendly. She's really friendly. What is the meaning of friendly? Really friendly. Amistosa. Amistosa. Good. He's handsome. He's handsome. Ah, y si es así se le pueden. Ah, gracias. Yes. He's handsome. Good. She's very pretty. She's very pretty. Ella es hermosa. Ajá, exactly. Exactly, that's right. Now, yeah. Let me ask you something. Very pretty. They are good looking. They are. They are good looking. Good looking. They are good looking. They are good looking. Mm-hmm. So, guys, vamos a ser handsome para guapo. Solo hombre. Una mujer no puede ser guapa. Aunque a veces lo decimos, ¿verdad? Puede ser bonita como pretty. So pretty va con mujeres. Handsome va con hombres. And good looking va con cualquiera de los dos. Esto es muy importante. Okay? So handsome for men. Pretty for women. And good looking for both. Teacher, una pregunta. ¿Y beautiful solo es para mujer? No necesariamente. Lo que pasa es que beautiful sí tiene como algo medio femenino, vea. Las cosas también pueden ser beautiful. O sea, por ejemplo, con it no podemos ocupar handsome, pero sí podemos ocupar pretty and beautiful. Ok. Ajá. Pero con hombres mejor ocupen handsome porque, no sé, no sé, a mí quizás no me gustaría que me dijeran you are beautiful. Quiere decir como que, ok. Thanks. Uh-huh. All right, good. So let's continue. Yes. He's quiet. He's quiet. He's quiet. 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 What is the meaning of quiet? Quiet. He's quiet. ¿Es gordito? Mm-mm. Look at me. ¿Es pelón? ¿Es tranquilo? ¿Es callado? Ajá, tranquilo, callado. Good. Next one, she's talkative. She's talkative. La L no se pronuncia. So, talkative. Talkative. Un poquito acá. Pausa. Esto sí se los quiero mencionar. Hay algo en inglés que se llama schwa. ¿Ok? Y se ocupa un montón. So, prácticamente el schwa es un sonido como este. Ah. So, no es una A. Ahorita, por favor, no repitan. Si yo digo A, miren la extensión de mi boca. A. 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 ¿Ok? A. O. O. La extensión de mi boca es total. A, O. Bien abierta.
pero el schwa es un sonido como en medio y la mandíbula, the jaw, just drops a little. Solo baja un poquito la mandíbula, acá. Up. Up. En comparación de a, o, a, a. Now, I like to explain it, me gusta explicarlo. No sé si a alguien le gusta el hip hop acá o el rap, pero siempre andan así como que a, 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 a. Entonces, acuérdense de eso. A. Abren un, bajan un poquito la mandíbula y es un sonido en medio de la A y la O. A. A. So, aquí vamos a decir ta, ta. Talkative. Talkative. De ir conmigo, como que todos son raperos. Ah, 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 ah. Ya me siento en el, ahí en the hood, ¿verdad? Pero no. No, no abra la boca, ¿ok? Como yo. Ah, 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 talkative. 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 Good. What is the meaning of talkative? Hablantina. There you go. Ahí estamos. She's serious. She's seria. Huh? Seria. Great. He's funny. She's serious. She's funny. Chistoso. Es seria. Chistoso. Divertido. Divertido. No, gracioso. Es funny. Divertido. Es gracioso. Sí, es funny. Yes. Now, funny is that makes you laugh. Que te hace reír. That's funny. Okay, and the last one, she's shy. She's shy. She's shy. Now, otra cosa que van a aprender más adelante serían los linking sounds. Acá si se fijan, termina en S y el otro comienza en S, así que no vamos a decir she's shy, no lo vamos a separar, sino que vamos a mantener la misma S para todo. So, she's shy. She's shy. She's shy. No vamos a pronunciar this primero, this. O sea, solo this. She's shy. Okay. What is the meaning of shy? Look at her face, at her expression. Tímido. Tímida, exactly. Now, some of these are for appearance, right? What are the ones for appearance? Apariencia. Ajá. ¿Cuáles son de apariencia de todos esos? I don't know. Handsome. Ajá, good. Quieto. Handsome. What else? Pretty. Serious. Friendly. De apariencia. Short. Short. Tall. Tall. Great. What else? El callado. El tímido. No. El exalto. El exalto. Ya, yeah, we got it. El exalto ya está. Thin. Thin. Just. What else? Vamos a ponerlos acá porque son varios. And then we have good looking. No. Good looking. Estos son de apariencia porque describen algo físico. Right? And now we go with gente, que sería what? Personality. ¿Cuáles creen que son de personalidad? Personality. Serio. Serious. Friendly. Tiny. Tiny. Tímido. Oh, shy. Friendly. Friendly. Yep. Funny. 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 Gracioso. Talkative. Talkative, correct. What else? That's it. Quiet. Quiet. Correct. So, bye, guys. Esta es la diferencia entre apariencia y personalidad. Is this clear? Do you have any questions? Sí. No. Do you have any questions, guys? ¿Tienen preguntas con esto? Es la peor pregunta que un maestro puede hacer.
porque siempre dicen no. Pero les digo, díganme un ejemplo. Grillo. Ajá. Ok, who has the question? ¿Quién tiene la pregunta? Yo, Etika. Go ahead. ¿Cuál es la apariencia y cuál es personalidad? Muy buena pregunta. Apariencia es lo que usted puede ver a simple vista. ¿Ve? Como la altura es algo físico. Aquí, si alguien, que eso sí, por ejemplo, para mi señora yo soy guapo, pero para todos los demás no. Entonces eso tiene que ver mucho con la perspectiva. ¿Ok? Ahora, pretty, lo mismo, pero es algo físico. Ustedes pueden ver a alguien y dicen, qué guapo, qué bonita, qué enano, qué alto, qué delgado. ¿Ok? Porque se ve. Ahora, hey, pero tú te ves serio. Es la traducción al español. Siempre es de personalidad, porque están hablando de la manera que la persona es. ¿Ok? So, serio, tímido, amigable, divertido, hablantín o callado, es como es su personalidad, como ustedes se comportan. Y aquí es como se miran. Did I answer your question? ¿Le contesté la pregunta? Yes. Yes? Okay. Bye, guys. So, the structure is going to be the following. ¿Qué verbo to be tenemos con I? I. Am. You? Are. He? Are. Is. She? Is. Is. She? Is. Is. It? Is. It is. Is. Huh? Is. It, it is. We? We are. 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 Vaya, ahorita en este punto esto ya lo tienen que dominar muy bien. Ok. They? Are. Good. Now, ¿por qué les digo que el inglés es cuestión de estructura, cuestión de patrones? Porque luego tenemos lo siguiente. Es esta estructura más el adjetivo. Y eso es todo. Si ustedes ya saben decir I am, how do you say yo soy alto? I am tall. I am beautiful. I am. Good. So, yes. So, how are you? Perdón. How do you say él es? Perdón. Tú eres serio. You are serious. Él es tímido. He is. Quiet. Chai. Ajá, good. La pronunciación de la SH es como que están callando a alguien. Chai. Sí, suena como que están llamando a alguien, a los salvadoreños. Esa es la CH. Esa es otra pronunciación. Ok, so, repeat after me, please. Chai. Good. Now, how do you say ella es bella? She is beautiful. Good. Es, bueno, acá nuevamente, como les mencioné al principio, hay un montón de tipos de adjetivos. Creo que son 9 categorías, si no recuerdo mal. All right. Así que podemos decir, eso es interesante. ¿Alguien sabe cómo se dice interesante? Interesting. So, how do you say el it? Acuérdense que lo podemos cambiar por cosas, por situaciones, etcétera. ¿Cómo dijéramos es interesante? It is interesting. Good. Now, how do you say nosotros somos bien parecidos, atractivos? We are good looking. Good looking, exactly. ¿Por qué good looking? Porque we, como grupo, habemos hombres y mujeres. And how do you say ellos son hablantines? They are talkative. Cuando una palabra se les dificulte pronunciarla, divídala en sílabas. ¿Ok? Casa, pelota, igualito que en español. Entonces vamos con ta,
talkative. Talkative. Y acuérdense que las sílabas se cuentan no por las vocales, porque aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, sino que por lo que suena. La V, la E en este caso, cuando la E está al final y no tiene nada después, generalmente no se pronuncia. Thank you. Por ejemplo, estos son tips que no están en la guía. Aquí decimos talkative. Terminamos en la B. Talkative. Aquí decimos handsome. Terminamos en la M, ¿verdad? Entonces, acuérdense, cuando la E va al final y no lleva otra vocal u otra consonante, no se pronuncia generalmente. ¿Ok? ¿Cuáles son las vocales, guys? I. En orden, hombre, ¿cómo les aprendieron? I. A-E-I-O-U. Ahí estamos. A-E-I-O-U. What are the consonants? B. The rest. B, todas las demás. Todas las demás. B, B. Ahí está. Good. So, bye, guys. Entonces, ahí estamos. Now, estos son los subject pronouns. I, you, he, she, it, we, they. Okay? Now, acuérdense que los subject pronouns se pueden, lo que hacen es reemplazar a un nombre. ¿Qué podemos ocupar para reemplazar he? Carlos. Ajá. Salsa. Carlos, ¿qué más? What else? Teacher, ajá, porque están hablando de mí, soy hombre. ¿Qué más? Casa. Casa iría con it, porque son cosas. Con he lo podemos reemplazar. Brother. Brother, ahí está. Muy bien. Cualquier nombre que denote masculino puede ir en vez de he. Roberto, Ricardo, Marcelo, Genaro, etc. ¿Ok? Will Smith, Lionel Messi, Sánchez Serén, etc. Ok. So, she. ¿Por qué podemos reemplazar she? Con mother. Sister. Mother, no. Sister. Leticia, Brenda, Erika. What else? Give me some more. Grandmother. Grandmother. Ajá. Cualquier nombre que sea femenino se puede reemplazar por she. Vayan tomando notas. ¿Con doctor? ¿Con qué? Doctor. Doctor. Sí, vaya. En inglés, doctor es doctor para masculino y femenino. Entonces, sí se puede con doctor, pero el contexto tiene que ser que sea mujer. Es igual con nurse. También nurse. Enfermera, enfermero, es lo mismo. Aunque podemos decir female. Nurse. Y teacher es lo mismo mujer y hombre. Exacto. No. Sí, es lo mismo. Sí. Entonces ahí depende del contexto, ¿ok? ¿Qué podemos reemplazar por it? Cosas, situaciones, okay. Lugares, animales, etc. Por ejemplo. Car. Cat, house. House. Place. Computer. School. Computer. Kitchen. Cell phone. Cell phone. El Tunco. Lamb. El Tunco, El Salvador, la Asamblea, whatever. It. Cualquier cosa que no sea he o she, estamos ahí. We, nosotros. Entonces lo podemos reemplazar. Este ya es un poquito más complejo. Con we podríamos decir, para que empecemos, Brenda and I. Carlos, Marilu, and I. Siempre al final, para que empiecen, tiene que llevar en I. ¿Ok? Tal, tal y yo, porque ustedes están incluidos en el we. ¿Ok? Give me more examples, please. Ok, les ayuda un poquito más. Mi familia y yo. Nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes están incluidos. Rodrigo. My brother. Julia.
Pueden poner 100 personas, pero al final ustedes tienen que poner en I y yo para que ustedes sean parte de ese grupo. ¿Estamos claros con eso? Y siempre el I va el de último, siempre, teacher. Sí, 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 es como en, como en español. A mí mi mamá me decía, Carlos, yo y Carlos, el burro por delante. Entonces, es lo mismo. En inglés es lo mismo. En I, al final. Ok, so, puede ser el y siempre, equipo. Lo, y siempre los números, los nombres de personas siempre van igual como en español, ¿verdad? Depende. Generalmente hay varios, sí. Hay también nombres que se dicen en inglés. Sí, como por ejemplo Charlie, es Carlos, Richard, Ricardo, James, Michael, Jaime, David, David. Ajá, David, 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 David. Vale, entonces we pongan lo que sea, Leticia, Carlos, Erika y yo. ¿Cómo se dice Jaime en inglés, teacher? Una pregunta. James. James. Okay, thank you. They, ¿qué significa they? Ellos. Ellos. ¿Por qué lo podemos reemplazar? Por se podrá con friends. ¿Con what? Amigos. Friends. Friends, ok, my friends, mis amigos, okay. Ellos. Ajá, muy bien. Mm-hmm. What else? My brothers. My brothers, ahí está. Tiene que ir en plural, tiene que ser dos o más. Classmate. My brothers. My brothers, vayan anotando, señores, este es su vocabulario. Y aquí podemos ocupar esto también, que ya lo vimos. Your classmates. Ok. Y también podemos poner nombres individuales. Leticia y Carlos. La diferencia es que aquí yo ya no estoy incluido, porque estoy diciendo ellos. Yo no soy parte de. Leticia y Carlos. Brenda. Marilú. Fernando. Right? And, vamos a poner 5, 6, 7, 8 personas, dos o más. And James. Jaime. Los podemos reemplazar. Is this clear, guys? ¿Está claro esto? Yes. Ah, ya. El I no lo podemos reemplazar por nada porque estamos diciendo yo. El you no lo podemos reemplazar por nada porque estamos hablando con la otra persona. ¿El I también? Ajá. El I no se puede reemplazar. El you. Esto. El an, ajá. El no, am. Como cuando usted dijo Leticia and Carlos. Ah, no, es que and es, significa en y. Carlos, y Carlos. Y Carlos, oh, ok. Vale, entonces el you no se puede reemplazar porque si yo estoy hablando contigo, generalmente no digo tu nombre. Uh-huh. En inglés. O si no, ocupamos el nombre. Estoy hablando con Carlos, le puedo decir tú o le puedo decir Carlos. Mira, Carlos, tú, tal cosa. Carlos. You. Entonces, como estamos hablando con la persona, no es necesario cambiarlo. Déjenlo así como you. Ahora, he. Erika, deme ejemplos por lo que podamos cambiar el he, reemplazarlo. Solo Erika, just Erika. Permítame, quiero ver. Démosle. His... Brenda. Mm. Él. Uh-huh. ¿Por qué podemos reemplazar él? Masculino. El gato, el no sé. Ajá, vaya. Ya regreso con usted. Don't worry, Brandy. Yes. Don't worry, Erika. Modesta. Me. ¿Qué podemos reemplazar por he? Cualquier nombre masculino, por Give ejemplo. Me some examples. Uh-huh. Brother. Ajá. Brother. Carlos. Ajá. Sister. Good. Ahí está. Bueno, sister no, porque no. Sister es mujer. Ah, sister es hermana, solo brother. Ajá. Brother, father. Uh-huh. Father. Cualquier nombre masculino. Muy bien. Father, no me acuerdo. Madeline. ¿Por qué podemos reemplazar she? Good job, Modesta. Amigos. Mm-mm. She. Ella. ¿Por qué lo podemos reemplazar?
My sister. Correct. Yes. My sister, mi hermana, es mujer. What else? Solo Madeline ahorita. Quiero ver qué tan claro ha quedado esto. Vaya. Catalino, ayúdele. Mother, my sister. Mother, sister, ajá. Erika, Modesta. Uh-huh. Exactly. Cualquier nombre de mujer. Muy bien, y solo una. Excellent. Alejandra. ¿Qué podemos reemplazar con it? What can we replace with it? Objetos. Objects. Mm-hmm. Good. Give me some examples, please. Como pencil. Pencil, ajá. Cat. Cat. Park. Park. Cell phone. Cell phone. Computer. Great, excellent. There we go. Jose. Good job. Can you hear me, Jose? Hola. ¿Sales? Hola. ¿Qué podemos reemplazar? ¿Con qué podemos reemplazar we? We, este. We. Solo uno ahorita. Dele, que esto es como una inyección, solo duele al principio, ¿eh? Después no pasa. Al lugar. ¿Cómo y? ¿Nosotros? Ah, nosotros. Vale, don't worry about it. Don't worry, José. Brenda. Estamos con muted. Ahí le estoy leyendo los labios. El we se ocupa. Ajá. El we sería con my family, and yo, and I. And I, great. And I, ajá, and I. También sería Carlos, Leticia, José, and I. And I, muy bien. Somos parte del grupo. Los nombres que ustedes quieran, pero al final, and I. Y ahí, sí, ahí podría ser... my sister, my brother, my mother, my family, and I. Ahí está. Great job. Excellent. Good job, Brenda. Thanks. Thanks. And now we're going to have they. Let me see. Janet. What can we replace with they? ¿Qué podemos reemplazar para they? Ellos. Está en mute. You are still on mute. Sigue mute. Puede apretar el darle clic a la figura del micrófono. Puede apretar Alt A. Barra espaciadora. O la barra espaciadora, ajá. Vaya, si no, escríbalo, que esta no se me salva. En el chat. ¿Cuándo ocupamos de ahí? Vámonos al chat. ¿Cuándo ocupamos de ahí? No importa que sea en español, pero necesito confirmar que hemos entendido todo esto. ¿Se ocupa de they are con cosas, teacher? No. ¿No? Not really. I continue, teacher. Démosle. My brother, your classmate. His classroom. For example, Leticia and Carlos. Uh-huh. Other example, Brenda, Marilu, and James. Okay, ahí estamos. Good job, Carlos. So, prácticamente el they serían dos o más personas, pero tú no estás incluido. Ellos. Okay, so, ¿por qué me enfoco en esto, guys? Porque esa es la función de los pronombres, reemplazar, replace. Now, el ejercicio de ahorita van a hacer lo siguiente. Necesito que me busquen una persona que le pegue a estos adjetivos. Por ejemplo, digamos, ¿cómo se dice triste? Sad. Sad, ¿verdad?
Entonces, yo puedo decir lo siguiente. He is sad. Ahí va para el chat. Si se fijan, tenemos el pronombre, el verb to be, que corresponde a he, y luego el adjetivo. Pero si yo les digo, él está triste, ¿de quién estoy hablando? De hombre. De un hombre, ¿verdad? ¿Y quién? No, es he. He. ¿De quién? ¿Quién está triste? De Carlos. Él. 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 ¿Y quién es él? De él. No se sabe porque yo no he dicho nombre, ¿verdad? Entonces yo les puedo decir, Will Smith is sad. Will Smith está triste. ¿Por qué? Ya saben ustedes. Okay. So, entonces lo que yo necesito que hagan, guys, es que me den un ejemplo con cada pronombre. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden poner los adjetivos que ustedes quieran y podemos empezar describiéndonos. Por ejemplo, voy a describir mi apariencia. I am, según mi novia, handsome, según ella, handsome, short, soy algo pequeño, fat, soy algo gordito. Bueno, pero ahí estoy describiendo las dos cosas, vea. Mi personalidad, I am talkative, funny, según yo, and what else? I'm talkative and funny. Ahí está. Ahí me estoy describiendo. Puedo ocupar dos o más. I'm talkative and funny. That's my personality and my appearance. I'm handsome, nuevamente, según mi doña. Short. And fat. Okay. So, puedo ocupar dos o más adjetivos. Puedo ocupar 100 si yo quiero y tengo tiempo y el vocabulario. So, lo que van a decir es que se van a describir ustedes mismos. You will describe yourself quickly in personality and appearance. And then, luego, you will use all pronouns to give examples. Por ejemplo, I am, que ya lo metieron. En vez de you, en vez de he is, van a poner el nombre de alguien. En vez de she is, van a poner el nombre de alguien. En vez de it is, una cosa. En vez de we are, porque tenemos que ya quitarnos ese estigma de solo I am, you are, he is, y poderlo poner en práctica. Any questions? ¿Alguna pregunta? Teacher. Ajá. ¿Cómo se dice para decir que una persona es de piel clara? Chele. White. White. Okay. Ahorita ese tema del color de piel está bastante delicado, pero la verdad nunca ha estado mal decir I am white or I am black. Blanco. Uh-huh. I am white or I am black. Pero sí, ahorita el tema es cuestión de apreciación. ¿Ok? So, esto es lo que van a hacer. Les pongo un ejemplo. You are funny. Will Smith is sad. Denme el nombre de alguien. Jaime. ¿En ella? Marilu. Marilu is... ¿Cómo es Marilu? Beautiful. Ok. Ok, good. Estamos. Dice ella, vean, no digo yo. Ok. It. ¿Qué podemos reemplazar con it? It. Árbol. Ok, y ponemos the tree. Vamos a poner el D para hacerlo en particular. The tree is... ¿Grande? Green. Green, si queremos. O big, para seguir con apariencia, ¿verdad? Pero sí se puede en colores. Next one. ¿Qué podemos reemplazar con we? Come on, ya lo cubrimos, guys. My brother. Ajá, my brother. ¿Y yo? And I. Is o are? Are, porque es lo mismo que we. Are. ¿Qué? ¿Qué somos? Estoy que handsome y guapo. Fat. Are? Fat, pa. Ahí estamos.
Good. Ellos son. Let's replace it. They. Mm-hmm. ¿Cómo lo reemplazamos? My friends. Okay, my friends. Are. Uh-huh. Worker. My friends. Are what? Worker. Sí, se puede. Es un adjetivo. Bien. Hard workers. Para que se vea más, más chivo. Trabajadores. Hard workers. Hard workers. Bye, guys. Entonces, eso es lo que necesito que hagan. Se van a describir y van a estar, usar exactamente lo mismo que hemos puesto acá, pero ustedes obviamente cambiando el nombre y cambiando el adjetivo. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿A quién vamos a describir? Cambiar el pronombre. Nosotros. Nosotros. Nosotros mismos, ¿ya? Luego van a ocupar el you, que no lo podemos cambiar. Y me dan un ejemplo. Y luego, he, she, it, we are, y we and they, ¿qué vamos a hacer con ellos? Poner nombre. Cambiarlos por un nombre, exactamente. Bye, guys. Así que tenemos 10 minutos hasta mucho para teacher. Eso. Uh-huh. ¿Y el adjetivo puede ser personal o cualquiera de los dos? Sí, puede ser personality, puede ser appearance, lo que ustedes gusten. Okay. Y si no saben algo, ¿qué van a hacer, guys? Preguntarle a usted. ¿Y si no estoy ahí? Buscarlo. Buscarlo en internet. Pueden ocupar esta página que se llama lingui.es. A mí me gusta mucho porque da bastante contexto. Digamos, queremos buscar qué es bonito. Les va a dar un ejemplo en español. It's going to give it to you in Spanish and in English. Les da contexto si algún día me carga esto. Acá. Beautiful. From my window, I have a beautiful view. Y si ustedes scroll down, es esta acción, scroll down, le da también adjetivos, miren, que son sinónimos prácticamente. No solo les da una palabra y se los pone en contexto ya más abajo. No solo es bonito, sino que deja una impresión dura en sus clientes. ¿Y eso hay que descargar la aplicación? No, pueden si quieren, si no es una página web. Entonces, aquí ustedes ven el contexto y cómo se escribe. No vamos a ocupar nice para describir, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que buscar uno que le pegue. Oh, nuestra casa tuvo la pintaron bonito. Beautiful. So, lingui.es. Lingui, como se escribe acá, .es. Alrighty, guys. So, démosle accept the invite. Hoy tenemos 9 minutos, pero antes de eso, les voy a mandar lista, pero permítanme que voy a perder el screenshot. Bye, guys. Pues sí, lista. Ya. Yeah. Got it, guys. So, accept the invite. Vamos a trabajar en grupos de 3 participantes, ayúdense entre todos, todos tengan lo mismo. Démosle. Let's work. We got 8 minutes now. Hey, Madeline, can you hear me? ¿Me escucha, Madeline? Hola, hola. Hola. All right, guys, hola. How are you doing? Hi. José, Ale. Hola, hola. Let's hurry up, démosle. Uno para todos. ¿Empezamos?
Sí. Hola. Bye, guys. Démosle. José. Hola, hola. Ahí sí. Empecemos entonces. Sí. Si quiere, empieza usted. Si quiere, empieza usted mejor para ir viendo ahí. Vaya, démosle con I am. Yo puse. Sí, yo puse I am white. Ok, ahí estamos. Good. You. I am white. You are tall. Ok, great. Ahí estamos. He. Y cambien. En vez de he, nombre de una persona sexo masculino. No la piensen mucho, guys. Es una persona de cualquiera. De cualquier persona masculina. David. Masculina. David is fat. David is fat. Démosle. Así de sencillo. David is fat. Vamos con she. Cambiémoslo. María is beautiful. María is beautiful. Bien, así. Démosle. Una vez hayan terminado con todo, descríbanse ustedes. Van a tener tiempo. Okay. Démosle. Continue. Good job. You are sad. Yes. Sat, va, en la número 3, ¿qué es de? He. En la número 3, ¿cuál es? Uy. It's his. Ah, sí, he. It's his. Well, it's me, it's sat. No, es it. ¿Es hey. It o es he? He. Hey. Hey. I am, espérese. Podemos poner, it. No sé. Mire, nombre, en, la, oh, en la número 3, ¿cómo vamos a poner? Vaya, he, ¿por qué vamos a reemplazar he? Por un nombre de un hombre. Ah, deme uno. Así no le piensen mucho, deme uno. My father. My father. My father is. My father is. ¿Cómo era? Little heavy. A little heavy, muy bien. Un poquito chubby, ¿vea? Estamos, excelente. Démosle con she. My father is, ¿qué, Catalino? My father is a little heavy. Is, ¿qué significa eso? Little heavy? Un poquito gordito, rellenito, chubby. Voy a conseguirme un lapicero. Voy a poner así gordo y ahí la voy a traducir porque no sé cómo escribir. Uh-huh. La otra podríamos poner. Is. El nombre de alguna mujer o... Ajá, ahí está. She, pongan el mío. She is Erica beautiful. Beautiful. Ah, vaya. Erica. La estructura, Erica, y el verbo to be para ella. Is. Ahí vamos. Después se describen ustedes. Very pretty. Francisco, is. Is serious. Ok, great. Sí. Y el de Brenda sería a ver. Natalia is short. Short, ok. Pequeño, short. Uh-huh. Entonces sería she, o sea, Natalia. Natalia is short. Is short. 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 Uh-huh. Okay. El de Carlos. It's como vamos con it. It's uh-huh. It's park. The park, pongámosle. It's the park, perdón, picha. Uh-huh. It's a park. Big. Ok, ¿y el verbo to be? Is. Ajá. Is the park is big. Ahí estamos, good, continue, tenemos como un minuto. Uy. Es que de ahí es la última. De ahí es, ajá. Oh, sí, es cierto, entonces we are. Ajá.
We are students. Oh, no, pero en según. Oh, sí. Bien, así es el orden. Bueno, normalmente así lo usamos, va, pero. Uh-huh. El orden no altera, creo, el resultado, no sé. Correcto. ¿Cómo lo van a reemplazar ese we? ¿Por qué lo están reemplazando? My brother. Ajá. I am. And I. My brother and I student. Are a student. Ok, sí. Sí, la verdad sí se puede, pero tratemos de meter un poquito más de apariencia y personalidad. Ok. Es que habíamos puesto is a student, pero luego recordamos que era are. Uh-huh. Muy bien. Ahora es students, como les digo, sí se puede, pero lo podemos cambiar por algo más de lo que estemos viendo ahorita. Oh. Ok. Es a... Uh-huh. Serious. Sería... My brother and I are serious. Está bueno, está bien. Sí. Uh-huh. All right. Good. Let's go back to the main one. Alrighty, guys. So, mientras todos regresan, I need some examples. Necesito un par de ejemplos. Brenda, example with I, please. You are muted. Está en mute. I am beautiful. Okay, great. Like it. Carlos, example with you. Muted. Está en mute. Se avisen. Uh-huh. Okay. You, example with you. I am talkative. You. Example with you. You. Uh-huh. You are a leader. You are little. Okay, great. Erika, he. Oh, you are fat. He, con he. He, my father is gordo. My father is, lo acaba de decir. My father is fat. You are fat. No, yo no. Bueno, sí, pero en su ejemplo no. My father is fat. Dígalo conmigo. My father is fat. Good. Modesta, she. Erika is a very pretty. Good. Quitémosle el A. A very, no. Solo very. Great job. Leticia, it. Erika is very pretty. There you go, Modesta. Great job. The car is red. Yes, simple, right? Let me see, Catalino, we. Modesta and I are funny and friendly. Great. Alejandra, they. Jose, Carlos y Manuel are working. Ahí está, eso es todo. So guys, great job. Creo que este desprendimiento de he, she, it para reemplazarlo es lo que más les puede costar. Síganlo practicando y ahorita ya tendríamos que estar haciendo el midterm exam, que es como el examen medio. La próxima semana va a ser algo pesada, así que empecemos a meterle, ¿ok? Cualquier cosa, al grupo. All right? Okay. Very good. Thank you very much. Have a great weekend, guys. See you Monday. See you Monday, teacher. Okay, teacher. Good night. Have a good night. Take care. Bye. Great job, guys. Buen trabajo. Great job. Thanks. Welcome. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye. Bye-bye.